Buenas tardes. Yo soy Verónica Troches y desde muy pequeña experimenté el poder de las palabras. Cuando me di cuenta que lo que los adultos a mi alrededor me decían se convertía en realidad, quizás a ustedes les pasó también. A mí me pasó que cuando corría por el jardín, si alguien estaba cerca me decía, niña, no corras, te vas a caer. Y en los siguientes segundos me caía. O cuando empezaba a llover, de repente me daba antojo de salir a mojarme bajo la lluvia. Y me decían, niña, no te mojes, te va a dar gripe. Y al día siguiente amanecía con gripe. Y yo fui muy afortunada por recibir ese tipo de mensajes. Porque otras personas reciben mensajes como, eres un inútil, o eres mediocre, nunca haces nada bien, o cuándo vas a hacer las cosas como te las digo. Tristemente, así sucede. Y un día empecé a reflexionar en las palabras que utilizábamos y en las cosas que sucedían. Y me empecé a preguntar, ¿por qué me da gripe cuando me mojo bajo la lluvia? Pero no cuando me mojo con el agua de la regadera. ¿Y por qué cuando a un niño anda corriendo y le dicen que se va a caer, se cae? ¿O por qué cuando no quiero que se me olvide algo y por más que me digo que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide, se me olvida? Entonces empecé a experimentar con las palabras, empecé a jugar a cambiar las palabras de tal forma que en vez de decir que no se me olvide cerrar las ventanas antes de salir, yo me decía, quiero recordar cerrar las ventanas antes de salir. Y me funcionaba. Y así me empecé a dar cuenta del poder que tienen las palabras. Y empecé a usarlo de tal forma que yo le llamaba que esto era un lenguaje positivo. Y cuando alguien decía algo usando palabras negativas o que fuera pesimista o en un tono poco amable, yo le decía, ¿cómo puedes decir lo mismo utilizando otras palabras, usando un lenguaje positivo y transmitiendo el mismo mensaje? Y en este intento de cambiar al lenguaje positivo, me di cuenta de que estaba tratando de inventar el agua caliente cuando el agua caliente ya estaba inventada. Descubrí o llegó a mí un proyecto, el proyecto Virtudes, que es un legado que muy generosamente nos han dejado tres personas, Linda Kavelin Popov, el doctor Dan Popov y John Kavelin. Ellos nos dejaron el proyecto de Virtudes con sus 5 estrategias, las cuales nos ayudan a aprender que nosotros podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Y una de sus estrategias es un lenguaje que es tan flexible y tan adaptable que puede ser utilizado en todos los idiomas del mundo. Es el lenguaje de las virtudes. Este lenguaje se utiliza para reconocer, para agradecer, para dar guía, para dar corrección utilizando las virtudes. Y las virtudes son las cualidades positivas que todas las personas poseemos. Son los dones del carácter, es nuestra belleza interna. Cuando hablamos el lenguaje de las virtudes, nos enfocamos en la conducta positiva, en lo bueno que vemos en las personas. Si yo uso el lenguaje de las virtudes, cuando un amigo que normalmente no me llama decide hablarme por teléfono, en vez de pensar, ¿y este qué querrá? ¿Qué me va a pedir? Yo pienso y le digo, gracias por tu amabilidad al llamarme por teléfono. O un niño que normalmente no hace la tarea, en vez de que le digamos, ¡qué milagro que hiciste tu tarea! Le decimos, veo tu responsabilidad al hacer tu tarea. Y es que las virtudes son palabras de acción.
las podemos ver en las conductas. Y para que lo experimenten, les invito a hacer un ejercicio que lo vamos a hacer desde su lugar y en silencio, y nos tomará solo unos segundos. Quiero que le den la mano a la persona que esté a su lado, que le vean a los ojos durante 2 o 3 segundos, haciendo conciencia plena de la experiencia y sin decir palabra, sin intercambiar palabra. Le dan la mano, le ven a los ojos y hacen conciencia de la experiencia y después regresan su atención a mí. Háganlo. Bien, las personas que tuvieron la oportunidad de hacer el ejercicio han practicado varias virtudes: la cooperación al realizar el ejercicio, el respeto al hacer un toque físico respetuoso de la otra persona, la amabilidad, alegría y cortesía al sonreír, la confianza y la asertividad al ver a la otra persona a los ojos, el mindfulness o conciencia plena, atención plena, al hacer conciencia de la situación. Y en este momento estamos practicando el discernimiento al hacer reflexión de esta situación. 9 virtudes que puedo ver en esa conducta. Por eso puedo afirmar que las virtudes son palabras de acción. Y como las virtudes son palabras de acción, las podemos modelar. Y esta idea de que las virtudes se pueden modelar me quedó más clara con una experiencia que tuve en una ocasión. Mandé a hacer unos banners y llevaba yo la idea del arte en un dispositivo de memoria. Necesitaba que alguien me trabajara todavía el arte. Acudí a este lugar y la chica que me atendió me condujo con un joven que estaba muy concentrado trabajando en su computadora. Y le indicó que me atendiera y ella se fue. Me quedé pacientemente esperando junto al joven y después de varios minutos de permanecer allí y sentirme totalmente ignorada, empecé a tener un diálogo interno que cada vez me iba causando más frustración. Empecé a decirme, aquí yo soy el cliente. Al cliente se le atiende con amabilidad y cortesía. Yo ya pagué por mi trabajo. Es una falta de respeto que ni siquiera me voltee a ver, que ni siquiera me diga que me espere un ratito. Yo merezco respeto. Yo no puedo tolerar esto. Ahorita mismo me voy a quejar y que me devuelvan mi dinero. Y estaba dispuesta a hacerlo cuando de momento yo misma me dije, momento, ¿qué está pasando? ¿No eres tú la que da charlas y da talleres para ayudar a otros a que den lo mejor de sí mismos? Bueno, sí. ¿Qué puedes hacer para ver un reflejo diferente de este joven que tienes a tu lado? ¿Qué es lo que quieres ver en él? Bueno, quiero ver respeto, quiero ver amabilidad, quiero ver cortesía, eso es lo que quiero ver. ¿Cómo le puedes hacer? Bueno, lo puedo tratar con respeto, amabilidad y cortesía. Ok, ¿qué vas a hacer? Bien, cuando finalmente me aborde, en vez de darle o decirle qué es lo que yo deseo, lo voy a saludar y le voy a preguntar cómo está. Eso es respetuoso, eso es cortés, eso es amable, sí, eso va a ser. Y entonces retomé mi paciencia y permanecí junto a él pacientemente. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo pasó? Que estuve esperando pacientemente, que me enojé, que me reconcilié y hasta hice un plan de acción. Cuando finalmente el joven me preguntó qué era lo que yo deseaba, hizo esto. Él estaba en su computadora y me dijo, la memoria. Y yo le tomé la mano. Hola, mucho gusto, yo soy Verónica. Y él, ¿cuál es tu nombre? Humberto. Asombrado.
Mucho gusto, Humberto. ¿Cómo estás hoy? Pues aquí con este montón de trabajo que era para ayer y apenas me lo acaban de traer. Veo que eres una persona muy comprometida y muy responsable con tu trabajo, Humberto. Te felicito. El joven no salía de su asombro. Le di mi memoria finalmente y le expliqué qué era lo que yo deseaba. Y se comprometió a que en la tarde me iba a enviar el arte del banner que yo deseaba. Y así lo hizo. Por la tarde me mandó un correo y yo lo felicité. Le dije, te felicito por tu compromiso al enviarme la propuesta en el momento que me dijiste que lo ibas a hacer y por tu creatividad al realizar un arte tan bonito. Después que le aprobé el trabajo, me escribió otro correo diciéndome que ya estaba listo para que lo fuera a recoger. Al día siguiente llegué, entré a la tienda y él estaba en su mesa de trabajo. Y se dio cuenta que yo entré y muy diligentemente se apresuró, fue a buscar el trabajo mío y me lo entregó con mucha amabilidad, cortesía y respeto. Él me dio a mí lo que yo le había dado a él. Entonces, el lenguaje de las virtudes nos permite usar el pensamiento lateral, ver lo que realmente está allí y que normalmente no lo podemos ver porque estamos con otros esquemas, porque tenemos otras expectativas. Podemos aprender a ver con otros ojos. Lo que yo vi fue su intención detrás de la conducta. Yo le reconocí su compromiso y su responsabilidad en el trabajo. Él no quería ser descortés ni quería ser irrespetuoso conmigo. Él estaba siendo responsable, estaba siendo comprometido. Esa era su finalidad. A mí me permitió ser empática con él, ser comprensiva, tener empatía, ser considerada. Él se transformó a partir de mí. Cuando yo cambié, él cambió. ¿De qué se trata todo esto entonces? Se trata de ser el cambio que deseamos ver en el mundo. Y hemos escuchado muchas versiones de ello. Lo han escuchado de Gandhi. Si tú quieres que el mundo cambie, cámbiate a ti mismo. O Linda Kavelin Popov en su libro Pace of Grace, ella dice, la dinámica de una relación negativa no puede ser sostenida sin tu participación. Cuando tú cambias, la relación cambia. Pregúntense, ¿qué quieren cambiar? ¿Hay algo que quieren cambiar en su familia, en el trabajo, en la comunidad? Modélenlo y los demás van a ser un reflejo de ese modelo que van a ser ustedes. ¿Quieren ver cortesía? Sean corteses. ¿Quieren ver alegría? Modelen alegría. ¿Quieren recibir paciencia? Modelen paciencia. ¿Quieren ver serenidad? Modelen serenidad. ¿Quieren ver honestidad? Sean honestos. Yo los invito a que sean parte del cambio. Comencemos por cambiar nuestro lenguaje. Comencemos a usar un lenguaje positivo. Usemos el lenguaje de las virtudes que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos, ver lo mejor en los demás, ayudar a que los demás den lo mejor de sí mismos, porque las palabras tienen poder. Gracias por considerar esta idea.